Saludos amigos, bienvenidos a la Hora del Deporte de este martes 16 de marzo. Nestalí Ruiz, Alex Luna, Héctor J. Cruz. Una hora estaremos por aquí con ustedes y un poquito más porque hoy no tenemos alineación titular. No, así Nestalí. ¿Cómo? Ah, pues ya está establecido que el día que no hay alineación lunes titular, y viernes, usted le da su mochada. Tenemos un poquito más de flexibilidad con la anuencia del señor Frank Camilo. Alex. Y de ese señor que está aquí también. Alex, anda con Rosita hoy. Sí, señor. Siempre, es un estilo. Buenas tardes para ustedes. Feliz inicio de semana para los que no pudimos saludarnos ayer, porque hoy comienza mi semana laboral aquí. ¿Cómo se llama esa Rosita? En el término de lo que visten bien, así como tú. Es eso ahí, hombre. No vamos a entrar en eso. Mira, mírala ahí, la Rosita. Mírala ahí. Qué barbaridad. Mírala. Pero, ahí. ¿Cómo se llama? Les informo que la combiné hoy con la corbata, con las medias y con parte de los interiores también. O sea, tú hoy tienes pantaloncillos rosados. No, rosado no. ¿Fucsia? No, no, eso es morado. Morado. Y tengo una combinación blanca con morado dentro. Ahí hay información que la gente no la necesita. Hay una parte de esa información que... La producción me está diciendo que el talento va por un camino. Ya. No, 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 eso no es verdad. ¿Cuáles son los numeritos del COVID de hoy? El reporte del COVID. Hay 495 nuevos casos de 5.172 muestras procesadas y hay que mencionar que un total de 11 defunciones en las últimas 24 horas, la tasa de positividad es un 12.3%, la tasa diaria de positividad un 12.3% y la semanal, o más bien las últimas cuatro semanas, 11.2. Ha subido en consideración a la semana pasada el porcentaje de la positividad diaria y eso llama a preocupación sobre todo porque independientemente de que de manera momentánea se ha detenido el proceso de vacunación, se ha implementado ya la vacuna en la República Dominicana. Ya está empaquetada. Sí, ya. El millón, están llegando más fotos todos los días de que ya está empaquetada el millón de vacunas chinas que vienen por ahí. Van a llegar de sorpresa un día de esto, ustedes verán, antes que se vaya esta semana, dice, porque ya están empaquetados. Dice el periódico El Caribe, hoy, me parece que en su digital, si mal no recuerdo, que en horas de la madrugada del miércoles, es decir, cuando amanezcamos, ya tendremos las vacunas aquí, y que se han cancelado algunos 600 vuelos desde China porque hay una tormenta de arena. Ah, ok, una tormenta de arena. De arena. La arena se está metiendo en los aviones. Increíble. Mira, tú te vas a inscribir por internet para pedir una cita. Sí, me llegó algo, un correo, me voy a inscribir. Sí, ya. Que yo estuve cerca de vacunarme en estos días, usted supo, pero como se acabaron las jeringuillas antes de mi turno, que no era mi turno, era el turno de mi mamá, y como ella tiene sobre 80, me tocaba. Bueno, tú tenías que hacer lo que yo hice. Yo ya había un tío mío de 80 años y mi hijo me vacunaron. ¿Era necesario? Claro. Ah, bueno, qué bien. Pues bien hecho, entonces. Sí, era necesario, bien hecho. Hoy vi una foto ahí que estaban vacunando los atletas que están concentrados en el albergue, que van para Tokio. Es correcto. Sí, comenzó ese proceso hoy y yo lo veo bien porque verdaderamente que hay que asegurarse de que esas delegaciones... Yo creo que los Juegos Olímpicos van a depender mucho de eso y deben hacerlo todos los países para que los Juegos Olímpicos puedan ser lo vistoso que es necesario y que no tengamos que estar parando competencias por el tema COVID-19. Bueno, ya ellos han vacunado gran parte del sector médico del país. Han avanzado bastante, vi como 60.000 profesores de la docencia dominicana, ¿verdad? De escuelas y eso. Deben incluir ahí a los periodistas también. Porque los periodistas estamos trabajando en la calle. Sí, eso es muy importante. Ahora que usted menciona a los profesores, hay una noticia que anda hoy en los medios, que yo creo que es más importante de lo que mucha gente piensa. La ADP ha reconfirmado algunos pedidos que ellos le han hecho, ¿verdad?, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, en combinación con el de Salud, para el regreso a clases, que yo creo que hay que echarle un ojo, porque hay cosas que yo no creo que van a ser posible, ¿verdad que sí? De esas que ellos piden. Por ejemplo, se habla de un 5% como un índice para la positividad para abrir las escuelas. O sea, si la positividad entre niños y entre estudiantes y maestros sobrepasa el 5%, van a cerrar el recinto de educación. Eso yo no creo que vaya a ser posible. Ahora bien. Esas son teorías. Exactamente. No te dejes engañar. Exactamente.
Algo que yo sí creo que debe ser implementado con urgencia, si se van a abrir, a reabrir las clases, es que los maestros, por lo menos los maestros, estén todos vacunados. Por lo menos los maestros. Eso es teoría, todas esas cosas. Eso son teorías, eso va cambiando. Ustedes no han visto cómo ha ido cambiando el plan de vacunación. Los grandes colegios se van a terminar imponiendo. Se ha ido cambiando, eso son teorías, después van haciendo adaptaciones. Rodi Linares es el manager del Escogido, ya anunciado en el curso del día de hoy por el gerente general José Gómez. Ayer había anunciado la posibilidad de TJ Peña, pero la posibilidad se quedó en posibilidad. Sí, TJ va a ser el coach de banca de las Águilas Cibaeñas. No, pues repite, sigue en su puesto. O sea, se mantiene en sigue ese, en su puesto, en pero ese lugar. Fue entrevistado. Pero él no era coach de banca. Era, él sí, coach de banca el año pasado. De banca, okay. Y había sido ascendido por los Reales de Kansas City en enero a Grandes Ligas, el coaching sí, staff. Sí, claro, claro. Y sí, él, está, como coach él, está, de él está coach de infield para otros roles. Pero ahí, pues, Tuto Tavares está viendo el programa. Ah, qué bueno. Hablé con él ahorita. Él había dado la información de que iba a nombrar a TJ, que se le había dado un amigo de Fuente Segura, pero le dieron un toquecito ahí por tercera a TJ y nada, nombraron a Ronnie Linares. Ronnie tiene experiencia en la Liga Dominicana en 13 equipos. Vamos a ver un gráfico ahí que yo le suministré ahorita al señor Ricky, ¿verdad? El hombre que nunca nos manda agua para acá. Ese señor es muy odioso. Ni agua nos manda. Pues no habla de café, ni hay, agua. Hay una sequía. Míralo ahí, Alex. Natalí, eso es para ti. Hay una sequía. El actual empleo de Ronnie Linares a nivel de Grandes Ligas es coach de tercera de los Rayos de Tampa. Tiene 43 años, experiencia como manager interino en Lidón, tanto de Estrellas como de Gigantes y de Águilas Cibaeñas en situaciones diferentes. Su padre, Julio Sijo Linares, jugó para el Escogido, campeón del 88-89 y luego fue manager interino dos veces del conjunto en el 71-72 y en 73-74. ¿Cuál es el año de campeón de Sijo, que no lo veo bien? 68-69. 68-69, bueno, que el Escogido, él fue parte como jugador de ese equipo, el hijo de... Y Sijo Linares está vivo, tiene, ¿sí? Debe tener casi 100 años. Bueno, trabajó mucho. Primera oportunidad de dirigirle de principio, de Ronnie Linares, un muchacho ahí bastante... educado, bastante agresivo también. Vamos a ver si es campeón. Tiene yo que, particularmente... Tiene que definir eso de agresivo. Agresivo dirigiendo. Ok. Sí, agresivo dirigiendo. Sí, porque él tiene una escuela de Houston, uh-huh, que la cuestión aquella de los... ¿Cómo se llama? Las cámaras que tenían en el Jardín Central. ¿Cómo? Los robadores de señas. Los basureros. Eso se llama agresividad. Los zafacones. ¿Y usted teme que eso llegue aquí? Espérate, espérate. Y entonces está en Tampa, que nadie sabe cómo que ganan 90 y pico de todos los años, pero ganan 90 y pico, sí, después. Ustedes lo saben. Son tremendos ladrones de los de Tampa también. Vamos a la pausa, señores. Volvemos. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás, una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco, la famosa. Fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco, la famosa, porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Bajo el sol caribeño de la República Dominicana, se tejen inspiradoras historias que mueven a millones de dominicanos y dominicanas a ser creativos y abrir las puertas a nuevas oportunidades. Ahí, donde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES se erige con un rol protagónico como pieza clave de la reactivación económica. Y pensar que solo me pude haber convertido en una más. Una más rápida, más fuerte. Pero aquí entrené mi sonrisa, mi solidaridad. Me entrené para ser más humana. Encontré gente a quienes les importa más mi bienestar que mis medidas. Personas que hasta me cambiaron la vida. Descubrí que puedo ser héroe del juego o de la vida. Que hacer las cosas con pasión nos hace más felices. Porque aquí lo tengo todo.
Con la firme convicción de cambiar para bien la vida de nuestros jóvenes, comenzamos un amplio programa de recuperación de espacios deportivos. A través de una alianza estratégica con las alcaldías y el sector privado, remozamos aproximadamente 100 canchas, además de otras 400 que se remozarán para finales del año en todo el país. Junto a la OPRED, acordamos el transporte gratis en el metro y teleférico para que nuestros atletas se trasladen al Centro Olímpico, universidades, centros tecnológicos, hospitales y demás instituciones de manera rápida y segura. ¿Y qué decir del acuerdo con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, dirigido a que los atletas de alto rendimiento accedan al programa de inglés por inmersión, becas para estudios de grados, posgrados y doctorados en universidades nacionales y extranjeras? El ministro Camacho ha implementado una política de puertas abiertas dirigida a permitir que ciudadanos de todos los sectores de la vida nacional accedan a la sede del Ministerio de Deportes y sus dependencias con total facilidad, en una muestra de cercanía de su gestión con la sociedad. Este es solo parte del comienzo. Seguiremos trabajando con fuerza, entusiasmo, alegría y solidaridad para generar el verdadero cambio en el deporte, en los jóvenes, en los niños y en toda la familia dominicana. Un país en el que vivir dignamente es un derecho. Con políticas sociales que ayudan a salir de la pobreza. Un país en el que la gente del campo tiene apoyo para producir los alimentos que necesitamos. Determinado a vencer los obstáculos. Para volver al trabajo y salir adelante. Con una justicia independiente que hace respetar la ley y defiende nuestros recursos. Unidos, lo lograremos. Estamos haciendo historia. Ármalo Tú es la herramienta para facilitar la compra de seguro de vehículo, de ley o full, con la mayor flexibilidad y libertad al momento de escoger las coberturas y servicios adicionales. Solo tienes que bajar la app La Colonial o entrar vía web. Así de fácil, en 5 minutos. American, el nombre lo dice todo y lo tiene todo. Línea completa de refrigeración, estufas para todas las necesidades, televisores Smart y 4K, electrodomésticos con tecnología confiable y duradera. Somos la calidad. Radio Centro. Bueno, entonces falta el manager de Licey ya para completar y falta también el manager de las Estrellas Orientales. Recuerda lo que yo le comenté ayer, bueno, tú no estabas aquí ayer, de que parece que están fumando la pipa de la paz en las Estrellas Orientales y Manny Aita va a continuar en el equipo. ¿Cómo va a ser? Ya. Parece, ¿va a seguir? Parece. Pero después de tanto... No estoy afirmando nada, parece. Después de tanto ruido. Exactamente. Yo lo que creo que no pudieron negociar la salida. Pero no le dé veracidad 100%. Eso es una ventanita que estoy tirando por algo que me dieron. ¿De acuerdo? A mí me parecería una decisión incorrecta, sobre todo después de tanto escándalo y de tanto malestar en ese sentido. ¿No ha habido escándalo? ¿Que no? No. Pero públicamente, hoy, Rodney Linares... Lo más importante, te voy a decir por qué no ha habido escándalo. A ver. Manejata no ha hablado sobre eso. Él no ha hablado, pero no ha desmentido. Ni el equipo tampoco lo ha hecho. ¿Pero eso no es un pecado? No, no lo es. ¿Guardar silencio no es un pecado? Pero se hubiesen podido evitar un asunto de relaciones públicas emitiendo un comunicado oficial, una de las dos partes. Pero sí, pero a lo mejor el comunicado... Pero eso lo crearon otros. No, es que a lo mejor el comunicado llevaba una situación... Nadie de las Estrellas ha hablado, ni nadie de Manny ha hablado. En esa parte sí tiene razón. Pero yo hablé con Ulises Cabrera. Y me dijo, te llamo en 5 segundos y todavía lo estoy esperando. Muy Ulises Cabrera. Ulises Cabrera. Está negociando. Son unos diablos, muchachos. Es como el gordito de... Gordito no, perdón, eso es ofensivo.
Virgilio Bello, el de sí, Vladimir. Sí. Tú le hablas. Virgilio Ro. Tú le hablas, ¿verdad? Una entrevista y digo, ok, te aviso. Eso fue como en mayo. En la Navidad tú le preguntas otra vez, mire, ¿qué pasó con aquello? Y dice, ah, lo estamos analizando. Mire, hay dos enfermos. Dani Santana tiene como mazamorra en un pie. ¿Cómo mazamorra? Tiene una infección en un pie. Una infección. Sí. Dijo Ricky Hernández, no, que es una mazamorra. Y Ricky es una fuente confiable. Yo tengo la prueba ahí, ¿eh? Bueno, el otro es, ¿qué es lo que le pasa a Fernando Tatis Jr.? ¿Tiene gripe fuerte? Tiene gripe. Fuerte. Gripe, pero dicen los padres de San Diego que lo están excluyendo de juego porque son partidos que no cuentan para la temporada. Exacto. Que si hubiese sido temporada regular, están dando descanso. Exacto, él estuviera jugando. Que okay. No hay ningún tipo de preocupación. Ok, que no hay nada mayor. Entonces, lo de Wander Franco, que ayer no lo comentamos a profundidad, es bueno que sepa que Wander tiene nada más 3 años profesional, ¿verdad? Es un muchacho que batea las dos manos, nativo de Baní. Hay tres hijos de esa familia firmados para peloteros. Se llaman los Wander tres Franco. Se llaman Wander. Y el papá también. Y el papá también, es una vaina del diablo. Son pero cuatro así. Wander Franco en oye, la casa. Oye, es un caso. Se ha publicado varias veces en reportajes, en la prensa escrita, en la televisión. Pero vamos a tener que entrevistar un día de esto al papá. Usted sabe una cosa, que al buscar los números en ligas menores de este Wander Franco, yo me topé con todos los Wander Franco menos con él. Pero él está abajo, sí, de último. Aparece exactamente, aparece sí, debajo, sí, siendo aparece el más cotizado. Sí. Pero vamos a tener que entrevistarlo a los tres. ¿Qué es eso, Hiring? Hay uno fuera de béisbol incluso, hay uno que ya le sí, dio sí, ya pasó, ahora es coach, algo así, o correcto. Scout. Pero bueno, ese es Wander Franco. Los sobrinos de Eric Aibar. ¿Eh? Sobrinos de Eric Aibar. Sí, los numeritos, y de Willy, los numeritos de este muchacho, de Wander, en las menores. Ah, pero tú vienes aquí a gozar, ¿eh? Ah, bueno. Bueno, son hermanos. Los numeritos de Wander Franco en las menores, para que ustedes vean, está jugando menores desde 2018, incluyendo, Alex, Dominican Summer League. Correcto. ¿Eh? ¿Dónde mira, están los numeritos? Vamos a ver, señor director, un gráfico con los numeritos ahí de Wander Franco, que, como decía don Héctor, ha puesto números interesantes en ligas menores. Ahora, el equipo de los Reyes de Tampa lo envió a un campamento de ligas menores a Wander Franco, y voy a explicar un poquito por qué, porque quizás mucha gente piensa que le están quitando un poco de rango al muchacho. No, los Reyes de Tampa ahora mismo tienen a una estrella defensiva en el campo corto como Willy Adames. No están desesperados por un campo corto, y Adames en el 2022 va a su primera temporada de arbitraje salarial, y son tres. O sea, ellos no tienen prisa económica con Adames. Sin embargo, si envían a Wander Franco, que solamente tiene experiencia en clase A avanzada como su nivel mayor, a ligas menores, van a concluir con el proceso de preparar al muchacho para llevarlo a las grandes ligas. Así es, o sea que no hay prisa por claro él. Además tiene un señor estrella. No, y cuando tú tienes un tipo del talento de Wander Franco, tú tienes un plan a 10 años con él. Exacto. O sea, bueno, vamos a continuar, no va a aparecer el numerito de Wander Franco. Vamos a continuar entonces. Vamos a dejar eso para después. Ale, ¿qué reporte tú tienes de los entrenamientos? Bueno, vamos a comenzar con el prospecto número 1 de los Marlins de Miami, y número 15 de todo el béisbol. Estamos hablando de Sixto Sánchez, quien ayer debutó y de inmediato le rompió el bate a Carlos Correa. Le puso recta 100 y recta 101 millas por hora en lo que fue su debut en esta primavera. Hay que mencionar que Sánchez pues lanzó una entrada y dos tercios ayer, permitió un par de indiscutibles y transfirió a uno. Su recta de cuatro costuras osciló entre las 97 y 100 millas por hora, aunque repito, le puso una 101 a Carlos Correa, que le quebró el bate. Ahí ven ustedes. Era su debut en pretemporada. Correcto. En ese partido, ya en la novena entrada, Jeremy Peña, el hijo de Jerónimo, conectó un sencillo que trajo un par de carreras, acercó 6-5 a los Astros de Houston, pero al final del día ese partido terminó así mismo, 6-5. Jeremy Peña bateó de 2-1 con dos carreras impulsadas, señor director. Tenemos por ahí también acción de Jeremy Peña. Y vio acción en las paradas cortas. Pues creo que ese muchacho lo van a enviar de manera temprano. Lo van a enviar a ligas menores o al campamento alterno, porque está bateando 0.71 en esta pretemporada. Ese jovencito que ven en sus pantallas, Jeremy Peña, que aquí pertenece a las Estrellas Orientales. Que acabó el pasado torneo. No sí, fue premiado. Claro. Fue, incluso compitió el premio al jugador más valioso y fue el novato del año de la Liga Invernal. Bueno, a uno que le fue muy bien ayer fue a Domingo Germán de los Yankees de Nueva York, quien lanzó primores, señor director,
4 entradas en blanco para Domingo Germán, en las que solamente permitió 3 imparables, concedió un boleto y, dicho sea de paso, la única transferencia en lo que va de primavera la concedió el día de ayer. Oigan esto, en la actuación de Germán en la pretemporada incluye 9 entradas en blanco de apenas 5 imparables, un boleto que lo otorgó ayer y ha ponchado a 13. Yo no diría que él está compitiendo por ese quinto puesto, yo diría incluso que el tipo está compitiendo por un segundo o tercer puesto en la rotación de los Yankees. Claro. Porque es que los otros dos son interrogantes en la salud. Si Domingo Germán está saludable y puede lanzar a ese nivel, él podría ser incluso el segundo detrás de Gerrit Cole. Y además tiene que agregarle a eso su background de las 18 victorias. Claro. De hace 2 años. La historia no se puede borrar. Eso está ahí. Eso es así. Entonces, por otra parte, en ese mismo partido, Gary Sánchez bateó de 3-1 y batea 2.86. Ese que ven en sus pantallas es el liceísta Pablo Reyes, que desapareció la pelota del parque por segunda ocasión en los entrenamientos. Fue el único imparable de Reyes, quien ahora juega para los Cerveceros de Milwaukee y entró a juego como corredor emergente. Se quedó en la antesala jugando, terminó con una anotada y una remolcada. Ese cuadrangular del dominicano puso su promedio en 350 con 5 empujadas y 4 anotadas. Su porcentaje de envasarse está en 481. Necesita batear Pablo Reyes, que lo hizo brevemente con los Piratas de Pittsburgh y aquí no hizo nada con los Tigres del Licey. Concluimos el reporte del entrenamiento primaveral precisamente con Gregory Polanco, que lo teníamos ahí en pantalla. Ese es otro que necesita un poco de salud para poder poner los números en Grandes Ligas. Ahí ven ustedes las zancadas de Polanco, que conectó su primer triple del entrenamiento en una paliza que le dieron los Piratas a los Orioles 12-3. Ahí se enfrentaron el hambre y las ganas de comer, Piratas y Orioles. Así que Polanco terminó de 2-1 con una base por bolas recibida y dejó su promedio, oigan esto, en 462 en la pretemporada. Repito, lo único que necesita ese muchacho es salud para poder poner en el terreno de juego lo que uno entiende que él debe poner. Pero hace muchas navidades que él era un proyecto. Yo creo que Lionel era presidente. Sí. En el talento. Normal. Sí. ¿Eh? Tiene un rato. Lionel no era presidente. Que si él iba a llegar al nivel de estrellato, como que ha tenido. Ya yo creo que ese nivel, él no va a llegar a ese nivel. Pero él necesita salud para mantenerse con trabajo en Grandes Ligas. Porque eso puede comprometer su tiempo de juego. Claro. Mire, vamos a ver el equipo de Tampa para este, hablando de Walter Franco y de William Adame, el equipo de Tampa para esta temporada 2021. Que tienen a Mike Zunino como catcher titular con el dominicano Francisco Mejía de backup, Jim Choi en la inicial, Brandon Lowe en la intermedia, Yandy Díaz en la tercera base y el dominicano William Adames en el short. Ese es dominicano también, Jim Choi. El impactante Randy Arozarena de la el gran serie de playoff, todo el playoff, estuvo bateando también Kevin Kiermaier y Manuel Margot en los jardines. El designado sería Austin Meadows. Esos son los Rayos de Tampa en cuanto a la ofensiva. Y veamos en el picheo que nos trae este conjunto. Dominicanos en Tampa hasta el momento. Primero, Vidal Bruján lleva de 13-4, bateando 300. Manuel Margot bateando 4-29, muy bien. Francisco Mejía bateando 2-86. Willy Adames también dejándose sentir con su puesto seguro. Wander Franco, que estaba bateando bien, pero ya fue enviado a Liga Menor. Y Diego Castillo desde el bullpen, 2 entradas con 2 ponches. Uno de los mejores lanzadores relevista de la pasada temporada en todo el béisbol. El dirigente Kevin Cass tiene 43 años, 6 años al frente del equipo de Tampa, con un récord general de 454 y 416 para porcentaje de 522 de ganados y perdidos. Cash todavía cuestionado por su decisión de sacar al lanzador abridor Blake Snell en el sexto juego de la Serie Mundial. La rotación: Tyler Glasnow, Ryan Jalborn, Chris Hulkel, Michael Wacha, Rich Hill y Colin Mahook son los lanzadores de esta rotación de los Rayos de Tampa para comenzar la temporada. Esa gente va a depender de relevo. Toda ahí, la vida. Siempre. Toda ahí, la vida ha sido así. Ahí no hay muchas ofertas, no, buenas, ¿no? Y seguirán poniendo a un relevista a abrir juegos. Porque se fue Charlie Morton. Y se fue Blake Snell. Y Blake Snell también. Y se fue Blake Snell. Que dicho sea de paso, eran 6 innings o 7 esa gente. Antes de contratar esos pitchers que ellos firmaron a
Rich Hill, a todos esos lanzadores, tronó Kevin Cash en MLB Network y dijo, nosotros hemos dado dos pasos hacia atrás. Sí. Uno con Blake Snell y otro con el otro lanzador que ellos mandaron a los Padres de San Diego. Sí. Así es que, no sé, yo no sé si van a ganar más de 90 juegos este año otra vez con la magia de Tampa. Todos los años decimos que lo se llama magia. Y se cuela. Se cuela, sí. Y entonces la división este, con Baltimore para el séptimo lugar. ¿Cuántos equipos que hay? Son cinco. Baltimore para el séptimo, ¿verdad? Toronto está mucho mejor ahora, ¿verdad? Sí. Pero el picheo de Toronto no asusta tampoco. Boston como para allá, para jugar para 81-81. Como para 500. Y los Yankees necesitan salud para ganarlo todo en esa división. ¿Y cuál es el otro? Baltimore. Baltimore, ya lo dije, del séptimo. Boston y Baltimore van a pelear por la supremacía del fondo. Pero Toronto, Yankees y Tampa, sí, ya ahí se acabó ya. Sí. O sea que ellos van a pelear, le ganan el segundo lugar a Toronto. Un buen chance para los Yankees ganar la división. Sí, claro. Sí, los Yankees ganan la división, seguro. Fácil. Tienen que tener salud para eso. No, pero los Yankees van a ganar 105 juegos este año. ¿Qué? Los Yankees tienen 2 años con un hospital y ganan la división. Cuando regresemos, tenemos un invitado muy especial, un invitado que vive en Pittsburgh, antiguo lanzador de la Liga Dominicana, del Licey, de los Gigantes de San Francisco, por allá. Vamos a hablar con Salomón Torres cuando regresemos. De la famosa, todo. Me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su leche maíz. De coco. Maíz con coco. ¡Claro! Llegó lo nuevo de la famosa. Maíz con coco. Para tus arroces y moros, tus guisos de carnes y pescados, tus postres, flanes, batidas. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Bajo el sol caribeño de la República Dominicana, se tejen inspiradoras historias que mueven a millones de dominicanos y dominicanas a ser creativos y abrir las puertas a nuevas oportunidades. Ahí, donde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES se erige con un rol protagónico como pieza clave de la reactivación económica. Y pensar que solo me pude haber convertido en una más. Una más rápida, más fuerte. Pero aquí entrené mi sonrisa, mi solidaridad. Me entrené para ser más humana. Encontré gente a quienes les importa más mi bienestar que mis medidas. Personas que hasta me cambiaron la vida. Descubrí que puedo ser héroe del juego o de la vida. Que hacer las cosas con pasión nos hace más felices. Porque aquí lo tengo todo. Bien, usted recordará a Salomón Torres, lanzador dominicano de Grandes Ligas, y aquí pues de la Liga Dominicana, un tipo muy carismático, los años 90 hasta el 2008 estuvo lanzando en Grandes Ligas, y un buen año que tuvo en su última temporada, Salomón Torres. ¿Natali, tú lo recuerdas bien? No, claro, Salomón, uno de los relevistas más importantes que tuvo el país allá en las mayores, también fue abridor a inicio de su carrera, con un inmenso talento que durante un buen tiempo lo puso de manifiesto. Tuvo una parada voluntaria en un momento de su carrera que tuvo un retiro anterior al retiro definitivo. Bien, bienvenido Salomón, los saludos cordiales. Un placer tenerte por aquí en la Hora del Deporte. Y naturalmente, pues, ubicándote en tu residencia actual en la ciudad de Pittsburgh, creo, ¿verdad? Correcto, Héctor. Muchas gracias por tenerme en tu programa y al elenco de la Hora del Deporte.
Y estás en lo correcto. Estamos residiendo en la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania. Como muchos sabrán, yo duré alrededor de 6 temporadas, casi 7 temporadas aquí con los Piratas. Y hemos hecho de Pittsburgh nuestro hogar. Ok. Actualmente, ¿qué haces en tu vida? ¿Negocios, religión, más o menos? Dando detalles. Muy bien, correcto. Una vez que me retiro del béisbol definitivamente en el 2008, como ya se mencionó, mi último año fue con los cerveceros de Milwaukee. Una buena temporada. Por primera vez llegué a los playoffs en toda mi carrera en Grandes Ligas. Así que fue una hazaña y fue un logro. Para mí, mucha satisfacción. Entonces, una vez que me retiro, y ya la mayoría de los televidentes que me conocen saben que soy testigo de Jehová, entonces, una vez que me retiro, me enfoco de lleno a hacer lo que siempre me ha gustado, que es hablar con las personas acerca de la Biblia. Así que actualmente soy un maestro de tiempo completo de la Biblia. Doy clases de la Biblia de manera gratuita a las personas que hablan español aquí en el área de Pittsburgh. Muy bien. Una pregunta más de mi parte ahora. Yo te encontré la semana pasada promocionando la venta de un complejo, de una academia de béisbol, un complejo de béisbol en San Pedro de Macorís. Creo que tiene 3 y está vendiendo uno de ellos. Por favor, detállame cuál es la situación. Muy bien, sí. Como también antes de retirarme de béisbol, siempre tenía esa inquietud de crear algo que vaya a promover y a mejorar el béisbol. Cuando yo me surge la idea de tener complejos deportivos, estaba siguiendo el ejemplo de Junior Novoa, por ejemplo, que tenía algunos o tiene algunos complejos deportivos ahí en Boca Chica. Y también me surgió esa idea, así que construí 3 complejos deportivos y a través de 12 años hemos tenido a los clientes como los cerveceros de Milwaukee, Detroit Tigers, los Texas Rangers y los Bravos de Atlanta. Entonces, actualmente poseemos esos 3 complejos, pero también incursionamos en el área de la construcción. Tenemos una constructora, Inversiones Torres Ramírez, una constructora allá en San Pedro de Macorís. Entonces, como los tiempos cambian, ahora mismo queremos poner a la venta, o estamos poniendo a la venta 2 de los 3 complejos, y esas, vamos a decir, esos fondos, poderlos utilizar en el área de la construcción allá en San Pedro de Macorís, que tenemos alrededor de ya casi 5 años con una empresa, una constructora, también trabaja metalurgia y cosas así, y queremos entonces darle calorcito a esa área de la empresa, que lo que estamos haciendo es creando los empleos, creando las condiciones para uno seguir cubriendo las necesidades de los familiares de uno y de esa manera hacer un trabajo honrado, de calidad. Y siempre me caractericé por eso. Cuando jugaba béisbol siempre di lo mejor de mí. Todo el que me conoce, yo siempre di el 150% en el béisbol, y lo mismo en cada etapa de mi vida que hago, trato de dar lo mejor de mí. Y eso fue lo que hemos logrado. Así que esperamos que uno de esos o 2 de esos 3 complejos se puedan vender. Quiero hacer un paréntesis, algo interesante, Héctor. Me dijiste al principio, antes de en estamos fuera del aire, que cómo era antes. ¿Que cómo? Feito, que era feito. ¿Que cómo era antes? No, que tú eras, que tú ahora yo te veo más joven, más hermoso. Mira, es interesante que eso me llevó al pasado. Me hiciste la primera entrevista hace 30 años. Ajá. Yo acabo de cumplir 49 años de edad y tenía 19 años saliendo de la AA de los Gigantes de San Francisco, y me hiciste una entrevista por televisión hace 30 años. Y, bueno, yo no me recuerdo. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Eso está por ahí. Tú lo tienes por ahí. Está bien. Dejemos eso ahí. Néstalí. Bueno, deduzco por lo que dice Salomón, que está trabajando junto con la familia, que
pero para que nos detalle, ¿quién atiende el negocio aquí, ya que estás en Pittsburgh a tiempo completo, y cómo va eso de que tu familia pueda de una forma u otra trabajar en esos negocios que mantienes aquí? Correcto. Siempre he mantenido el contacto, y ahora más en la era de la tecnología, tener un acceso y una comunicación constante con las personas ahí en Santo Domingo. Antes de la pandemia, solía viajar cada dos meses y atender de manera presencial las cositas que tenemos allá como familia. Allá tengo a mi hermano Melty Torres, que también fue jugador de béisbol, atendiendo las academias y otros familiares que trabajan conmigo, ayudándome para crear el sustento para las familias. Melky, pero Melky a nivel Torres. Ya de familia, mi familia ya principal, mi esposa y mis tres niños, vivimos aquí en Pittsburgh. Mi labor como predicador de las buenas nuevas a tiempo completo, maestro a tiempo completo de la Biblia, sigue en pie. Aunque vivimos en tiempo de pandemia, ya tenemos alrededor de un año que como testigo de Jehová no nos reunimos de manera física en nuestros salones de reino, nuestros lugares de encuentro, porque sabemos que tenemos que obedecer las leyes y todas nuestras instalaciones están cerradas, pero nuestra presencia por el Zoom, nos reunimos normalmente por el Zoom, como ustedes lo están haciendo. Predicamos también ya sea por Zoom, por cartas, vía telefónica. O sea, nuestra labor como testigo de Jehová ha seguido intacta, lo único que desde nuestros hogares, respetando las leyes de los gobiernos. Salomón, yéndonos un poquito al béisbol, llama poderosamente la atención que una persona que se desempeñó como lanzador, que sabe mucho de picheo, quizás no se haya interesado por ser un coach o un hombre de béisbol dentro de las líneas de Cal, pero no te ha llamado la atención convertirte en un hombre de oficina, ya sea del béisbol dominicano o en grandes ligas en este tiempo de retiro. Sí, es una muy buena pregunta y de hecho se me han hecho ofertas. También me han hecho ofertas para convertirme en comentaristas y cosas así. Pero si ustedes siguen mi trayectoria, y siempre he profesado ser testigo de Jehová, mi norte siempre fue hacia hacer lo que más yo puedo desde el punto de vista espiritual. Una vez que me retiré, como ya mencioné, me he dedicado completamente a enseñar a la carrera más importante, que es la carrera de la vida, a mejorar la vida de las personas, a conocer mejor a Dios. Pero para contestar tu pregunta, sí, en una etapa, en el 97, 98, 99, fui coach de picheo de los Expos de Montreal cuando todavía existían, y allá en Mendoza, por ahí por la carretera de Mendoza, teníamos las instalaciones, luego se mudaron para San Pedro, y allá en Dominicana era coach de picheo por dos o tres años. Pero ahora mismo, mi hermano Melky tiene una academia de béisbol que está entrenando a jóvenes prospectos. Pero en cuanto a mi persona, participar en una oficina, ya sea local, allá en Dominicana, como aquí en Estados Unidos, todavía no está en mis planes, porque entiendo que la labor que estoy realizando ahora, de manera gratuita, puedo redundar, que es más satisfactoria. No por eso estoy dejando a un lado una carrera que me dio muchos logros, me dio mucha satisfacción, un deporte que desde pequeño amo, es algo tremendo, y he podido colaborar también de manera indirecta con algunos equipos, con algunos prospectos, pero ahora mismo mi enfoque está en ayudar a los prospectos en sentido espiritual para aprender más acerca de la Biblia y de esa manera colaborar a la sociedad. Okay. ¿Cuáles son los precios de los dos complejos que tú estás vendiendo? Bueno, tenemos dos que están en la venta. Actualmente están tasados en 1.2 millones de dólares y por este mes con, vamos a decir, especial, 800 mil dólares cada uno. En oferta. Y con facilidades de financiamiento y muy de pago. Bien. Ya carito eso. Yo pensaba meterme en uno de esos, pero no le llego para allá. Salomón, ¿tú alguna vez piensas regresar a República Dominicana a vivir? ¿O tu mente y la de tu familia, de tu esposa, están nada más quedarse en Estados Unidos?
No, sabe que si nosotros prácticamente vivimos allá, antes de la pandemia, mis hijos les encanta estar en Dominicana, estar con sus familias, con sus primos, con sus tíos, con sus abuelas. Siempre estamos allá y mantenemos residencia allá también. O sea, no es que por razones de cuando yo decido quedarme aquí, comprar casa acá, y veo el campo, vamos a decir, cuando digo el campo, como dijo Jesús, la siembra, que son los potenciales siervos de Dios y seguidores de Cristo. Aquí hay una gran necesidad de muchas de habla hispana. Cada vez más hispanos se están mudando a Pittsburgh y es una oportunidad para uno hacer un bien a ese tipo de personas. Y el estar aquí, estamos cómodos, estamos tranquilos. Siempre extrañamos nuestra tierra y nunca descartamos en alguna vez estar en Dominicana, porque es algo, prácticamente estamos allá 2 y 3 veces al año, de a un mes y eso, y ya los niños míos son más dominicanos que yo mismo. Ok, tiene varones. ¿Cuál es la edad del mayor y si hay inclinación para ser pelotero? Bueno, ahora mismo tengo 3 niños y ahora mismo la mayor tiene 19 años, Ashley. Allison es de Sigue, tiene 17 años, y Jordan tiene 13 años de edad. Tres hermosos niños. ¿Y Jordan juega a béisbol o no le gusta eso? No, no, a Jordan le gusta de todo. Hace 2 días que ya salió el sol, estábamos jugando de voleibol ahí en el patio, y a él le encanta todo. Okay. Así que tenemos después que tú tienes el deporte en las venas, eso, hasta el conejito que tenemos de mascota se le pega esa tendencia de deporte. ¿Practicas, de algún modo practicas béisbol, ya sea por hobby o lo que sea, te mantienes recreándote? ¿Cómo te ejercitas en esta etapa? Bueno, una de las maneras es con el niño mío, que ya está creciendo, manteniéndome, tengo un gimnasio también, hace unos días que no encuentro el camino. Pero en el patio ahí en casa siempre jugamos básquetbol, tenemos básquetbol, jugamos voleibol. Siempre nos mantenemos activos en eso y tratar de mantener la salud, claro está. Entonces siempre me gusta el deporte. Jugamos softball cuando podíamos hacerlo, todavía no podemos hacerlo. Cuando podíamos hacerlo con los hermanos de la congregación, jugábamos softball, jugamos béisbol, básquetbol. Siempre nos mantenemos una actividad física. Razonable. Muy bien. ¿Tiene alguna amistad, alguna vinculación con los piratas? No, claro que sí. De hecho, en enero hace un año, cuando antes de la pandemia, fui invitado a firmar autógrafos en cada año, cada organización, para enero hacen un festival, vamos a decirlo así. FanFest. Entonces, siempre me llaman. Ellos pueden contar conmigo cada vez que necesitan algo de mí, me llaman. Especialmente el comité de los veteranos ya retirados, cada equipo tiene un comité para hacer firmas, para hacer actos de presencia y cosas así, y siempre cuentan conmigo. He hablado con el presidente del equipo, de los dueños, siempre me le pongo a la disposición cuando hay, durante la temporada que se podía asistir antes de la pandemia, un fanático más y disfrutaba del béisbol como fanático y a mi disposición de ayudar en lo que ellos entiendan que puedo hacer. Siempre las puertas están abiertas porque yo entiendo que uno, cuando tiene ese deporte en la sangre desde pequeño, siempre uno busca la manera de apoyar y de aportar. Entonces, muy bien. Gracias, Salomón. Si quieres agregar algo más. No, muchas gracias por darme la oportunidad de dirigirme a los televidentes. Gracias a ustedes por tomarme en cuenta. Hace muchos años que me habías hecho una entrevista. Una vez más, es un placer siempre conversar contigo. Te tengo siempre en alta estima. Y a esos jóvenes, que sigan el ejemplo de Héctor, de una trayectoria impecable en el periodismo deportivo y en todo lo que él se propone. Así que un saludo cordial a todos los televidentes dominicanos y de otra parte del mundo. Sigan cuidándose, manteniéndose a un distanciamiento social razonable. De esa manera podemos preservar la vida
y también preservar la vida de los que tú quieres y de otras personas. Muy bien. Si te consigo un comprador para uno de los complejos, ¿cuánto sería la comisión para mí? El 3%. 5%. Eso lo negociamos. Eso gracias, queda, Salomón. Queda grabado ahí. Salomón Torres. Salomón Torres estuvo con nosotros desde Pittsburgh. Lo invitamos en ocasión de un comercial que él tiene, una promo que tiene en las redes, vendiendo dos complejos deportivos de San Pedro Macorís. Continuamos. Con la firme convicción de cambiar para bien la vida de nuestros jóvenes, comenzamos un amplio programa de recuperación de espacios deportivos. A través de una alianza estratégica con las alcaldías y el sector privado, remozamos aproximadamente 100 canchas, además de otras 400 que se remozarán para finales del año en todo el país. Junto a la OPRED, acordamos el transporte gratis en el metro y teleférico para que nuestros atletas se trasladen al Centro Olímpico, universidades, centros tecnológicos, hospitales y demás instituciones de manera rápida y segura. ¿Y qué decir del acuerdo con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, dirigido a que los atletas de alto rendimiento accedan al programa de inglés por inmersión, becas para estudios de grados, posgrados y doctorados en universidades nacionales y extranjeras? El ministro Camacho ha implementado una política de puertas abiertas dirigida a permitir que ciudadanos de todos los sectores de la vida nacional accedan a la sede del Ministerio de Deportes y sus dependencias con total facilidad, en una muestra de cercanía de su gestión con la sociedad. Este es solo parte del comienzo. Seguiremos trabajando con fuerza, entusiasmo, alegría y solidaridad para generar el verdadero cambio en el deporte, en los jóvenes, en los niños y en toda la familia dominicana. Eres nuestra pasión. De caballeros, trajes elegantes. American, el nombre lo dice todo y lo tiene todo. Línea completa de refrigeración, estufas para todas las necesidades, televisores Smart y 4K, electrodomésticos con tecnología confiable y duradera. Somos la calidad. Radio Centro. Bueno, nos quedan 5 minutos. Vamos aquí a la Champions y algo de la NBA. Champions, Alex. Lo tengo yo. 2 partidos en el día de hoy en la UEFA Champions League que estarán enfrentando al Real Madrid y al Atalanta en la ida de los cuartos de finales. ¿A qué hora son esos juegos? ¿A las 6? 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. A don Héctor, ¿de qué país es el Atalanta? El Atalanta quedamos que era de Italia. Ok. Lo buscamos aquí entonces. Manchester City, nos respetan, enfrenta al Borussia Mönchengladbach. Son los 2 partidos de hoy de la UEFA Champions League. Repetimos, cuartos de finales. Los partidos de ida ya con solo 8 equipos corriendo y sin Barcelona, sin Juventus para que esto continúe. O sea, eso quiere decir sin Cristiano Ronaldo, sin Lionel Messi. Sí, así va la cosa. Ayer Barcelona ganó en la Liga. Tal y como uno pretendía, asumía, ganó 4-1, de modo que fue Atalante que le ganó, ¿verdad? Entonces, al Huesca, le ganó 4-1 al Huesca y Lionel Messi implantó un récord de más partidos jugados con el Barcelona, o más bien, empató el récord de 787 de su ex compañero Xavi Hernández. Eso lo dejó solitario en el segundo lugar. Correcto. De la Liga. Entonces, eso en cuanto al fútbol y veamos qué tiene la NBA. Bueno, Anthony Davis, ayer se informó que se va a perder por lo menos 3 semanas más con el equipo de los Lakers. Ya yo les había dicho a ustedes que ellos lo están manejando de la mejor manera posible para perder unos partidos y unos puestos ahí de clasificación, pero llegar saludables a la postemporada. Por otra parte, John Wall se va a someter a una cirugía en la rodilla izquierda y eso quiere decir que ya entregaron la temporada a los Houston Rockets,
que tienen desde el 4 de febrero que no ganan un partido y ya salieron de DeMarcus Cousins, ya van a perder a John Wall. Víctor Oladipo se negó a firmar una extensión de contrato con ellos y creo que ellos están haciendo lo que le dicen en la NBA tanking, perdiendo partidos para posicionarse mejor en el draft de este verano. Finalmente vamos a hablar un poquito del partido de los Knicks de Brooklyn y los New York Knicks. Ganaron los Knicks. Irving metió 34, sigue James Harden siendo parte fundamental para competir. Anotó un triple doble, ganaron los Lakers ayer, que lamentablemente van a perder a Anthony Davis. A mí me parece que por el resto de la vuelta regular, ojalá y no sea así. Bueno, fuerte para los Lakers. Bueno, vamos a... Ya. Sí, recordar el tema de... ¿De quién? Simón Alfonso Pemberton. Sí, no, el tema es que Linares, Ronnie, fue nombrado hoy manager del Escogido, para quienes sintonizaron tarde. Sí. Y entonces... hay un lío con Julián Tavares que le está cobrando a alguien 25 millones de pesos. ¿Quién que le debe? Yo estuve viendo el video, hizo un negocio, parece que lo engañaron. Él no menciona los nombres, pero... sí, él menciona los nombres, no son personas conocidas. Parece que son parte de su familia. Entonces, ah, pero... Lo engañaron. ¿Vamos a hablar con Julián? Sí, una buena opción. ¿Es un buen chisme? ¿Cómo así? ¿A usted no le gusta eso? ¿Es que? El chisme. Oye, eso es un hombre serio.